rodada, partida para esse quinto páreo. Lá por dentro nós temos Iaia Vista, os demais na briga pela primeira colocação. A disputa vai ser espetacular nos 320, vamos acompanhando. Iaia Vista na briga pela primeira colocação. O Iaia Vista defendeu-se. Muita briga pela primeira colocação. Páreo bonito, hein? Estamos en el hipódromo de Flores, estamos con Tuni González, entrenador de Nieve Negra, que va a ser participante de la Challenge del próximo 26. Bueno, buenas tardes Tuni, gracias por recibirnos aquí en el estudio y contanos cómo viene todo con el caballo, cómo se prepara todo con el tordillo. Bueno, Ale, muy buenas tardes y gracias por venir y hacer esta nota acá para nosotros, es un orgullo, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué te puedo decir? El caballo hace 60 días más o menos que lo tenemos, 30 días que estamos acá en el hipódromo, preparándolo para que él llegue en óptimas condiciones. Hace poco tiempo que lo tenés al caballo, pero bueno, a él se lo vimos en la cancha hace un rato y se lo ve realmente bien el caballo y bueno, me imagino que con mucha expectativa, ¿no? La verdad que sí, el caballo el día a día viene mejorando, Ale, y tenemos mucha confianza en él y esperemos que sea un gran protagonista del evento y ni hablar si no toca ganar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es una carrera muy muy linda y muy brava, ¿no? Porque son 10 competidores de primera línea, ¿no? Y bueno, yo creo que estar presente en esta competencia ya es un logro importante, ¿no? La verdad que sí, Ale, son los 10 mejores caballos del país que llegan en este momento en óptimas condiciones. Y bueno, participar ya es, digamos, un logro y bueno, y ganarla ni hablar. Le quisiera agradecer a la familia Lavar por confiar mucho en mí y bueno, en el equipo de trabajo, mi monta, Junior, los chicos del Stu. Y bueno, esperemos darle una satisfacción porque ese día justo el cumpleaños del patrón. Y bueno, Tuni, te deseamos la mejor de la suerte, que sea una buena carrera y bueno, que el caballo cumpla un papel importante ese día para que quede contento toda tu gente y la gente del Stu de Chilcanera, ¿no? Y bueno, gracias, muchísimas gracias, Ale. Bueno, esperemos que la suerte de ese día nos acompañe y bueno, no llevaremos el triunfo si no toca ganar y ni hablar para allá, para Córdoba, que es representante del Stu de Chilcanera, ¿no es cierto? Te agradezco por la nota y déjame mandar un gran saludo a mi familia a la distancia, que me hace el aguante siempre. Y bueno, y te vuelvo a reiterar, para los dos patrones, Fede y el patrón Marcelo, que el apoyo incondicionalmente para todos nosotros. Bueno, agradecido Tuni por estas palabras y por habernos permitido filmar el caballo en la cancha y todo eso, así que bueno, te deseamos que sea todo con suerte, que marche todo bien y bueno, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ale, y así será. Ahí estaremos el domingo. Bueno, gracias.